Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a jugar este videojuego que desde el momento en que vi su tráiler me encantó, me pareció muy atractivo, aunque yo no soy tan fan de los gatos, soy más de los perros, pero los michis también tienen su encanto, por supuesto que sí. Y este juego se llama Copycat. Háganse una idea de qué podría tratarse. Antes de comenzar, les voy a dar una pequeña descripción que es la que tiene Steam. Dice aquí que Copycat es un videojuego de aventuras sano y narrativo sobre el rechazo, la pertenencia y el verdadero significado del hogar. Sigue la historia de una gata de refugio recién adoptada que se convierte en víctima de un elaborado plan cuando un imitador callejero y celoso le roba su lugar en el hogar. Este videojuego se estrena el 17, el 17, el 19 de septiembre del 2024, desarrollado por un estudio australiano que se llama Spoonful of Wonder. Y pues esos son como los daticos de este juego. Yo siento que el juego tiene, vuelvo y digo, es narrativo, pero tiene en momentos donde hay que tomar elecciones, hay momentos de mucha exploración y tiene un mensaje muy bonito. Aparte, este juego ya ha tenido algunos premios. Fue el juego del año, perdón, fue finalista como juego del año en el SXSW de Sydney 2023 y también en el PAX de Australia del 2023 ganó como el ganador a juego indie australiano. O sea, imagínense. Entonces, háganse una idea de lo que puede. De lo que podemos esperar. Entonces, vamos a empezar. Nueva partida porque no me sale la opción de continuar. Pues obviamente no he jugado nada. Copycats. Recuerdo que hay una carta que se llama así en Yu-Gi-Oh! Si no estoy mal, hay una carta que se llama Copycats. Ponte audífonos para una mejor experiencia. El hogar no es donde habitas, sino donde más te necesitan. Uy, qué frase sota. Ay, no le alcancé, le quería tomar una foto. Adopta un amigo. 5 de junio. Adoptions. Ah, nos está narrando como nuestra llegada al lugar a donde llegamos a adoptar. Ok, claro, ahí es un lugar donde se adoptan animalitos. Los cachorros están un poco más adelante. Déjalos para los niños. Claro, déjeme mostrarle los michis adultos. Personal de refugio, disculpe, ¿no ha venido antes? La semana pasada buscando un gatito perdido. Cariño, no te culpo por pensar que todos los abuelitos nos vemos iguales. ¿Qué pasó? Aún falta un tramo. ¿Va a estar bien? Estoy bien. Nadie se va a morir hoy. Me encanta esto de que sea un adulto mayor, o sea, el que adopta el gato y que aparte quiere adoptar o también un gato mayor. Bueno, no mayor, pero adulto. Y que precisamente por sus cualidades de adulto mayor es que va a ser muy fácil, entre comillas, que otro gato lo reemplace, ¿no? Mírenlos, están están emocionados de verlo. looking for something in ¿Busca uno particular? en específico? De Yes, hecho, sí. actually. Siguiente. Now that one A esta le loves encanta food. la comida. No se Greedy deja guts. manipular por este Don't let gato, it take por esta advantage of gatita you. codiciosa. Ahí yo puedo elegir si quiero ver a otro. Well, this one is Oh, nice y and ella está muy healthy, sana a pesar de haber nacido en considering las it was paredes de un born in the bloque de walls of an apartment apartamentos. block. Uy, Dios mío. Vamos para el de arriba. And this one will Esta es meow otra, at esta otra absolutely le anything maulla that todo lo que moves. se mueve, pájaros, bicicletas Birds, e incluso al bicycles, microondas. even the microwave. Esa se parece a la protagonista, o sea, a la que vi en el video. No sé si puede She ser en likes verdad to get up cualquiera de high las que yo elija. A and ella knock le things gusta off the estar donde table. pueda botar cosas al Tricky suelo. lady. Es una delincuente. This one has an Quizás esta fue un perro en amazing su vida sense of pasada. Tiene smell. un increíble olfato. Must have been a dog in her ¿Será previous que life. la elección del gato que elijamos afectará un poco también lo que podamos hacer, las habilidades que tenga?
Porque me gusta este. Y aparte tiene buen olfato. Me gusta que además es rayadito. Voy a elegir a este. Is she the one? ¿Esa está la elegida? Sí, sí lo Yes, es. La que she's tiene the buen olfato. one. Right. Genial. This cat Esta is bicha es very enérgica. active. Puede She'll correr por run su around the casa house todo el all día. day long. Are you sure ¿Está you're bien? okay? Luce You're pálida. looking a little pale. Ya dije que estoy bien. No me siento tan bien. ¿Qué elegimos? Porque realmente veo que no se está sintiendo bien. No, vamos a elegir que no nos sentimos bien, a ver, que no, I a ver si don't nos feel ayudan. so No me well. siento tan bien. Would you like to sit ¿Quiero down? una silla? No hay Let's apuro. not rush into anything. No, No, just solo give necesito me un a minute. minuto. Adopting a pet solo Adoptar is sola es una gran big responsabilidad, responsibility. sí, eso es verdad. We're not going to be No playing vamos a estar jugando a la fetch. pelota. I Puedo can con ello. handle a cat. Sure. We'll Claro, proceed when comenzaremos cuando you're esté ready. lista. Bueno, listo. Proceso de adopción logrado. Bien, hasta el momento todo bien. One last step. Let's El fill out último this paso, form because rellenémoslo juntos. A ver, ¿qué I hay que give hacer? my full Doy mi palabra consent de que a that partir my de ahora mi adopted gato adoptado cat es will parte de become a mi vida. part of my life moving Me forward. gusta todo esto, que tengamos que ver cómo es el proceso de adopción. O sea, puede pasar, puede ser una parte que no tenga relevancia en la historia del juego, pero que tengamos que ir a adoptar, que tengamos que firmar el acuerdo de adopción, me parece tan genial. I agree to Acepto treat this tratarlo con cat in a humanidad, cariño y humane, respeto. loving, and respectful manner. This cat will Vivirá live bajo under mi my techo y roof tendrá and conmigo have a un place hogar. to call home. Firma. Entonces ahí la firma de ella, ¿no? Olive. Okay. Listo, Well, es toda she's suya. all Ya ha yours. encontrado una nueva She's found a familia. new family. She Así has. es. Ahí va la gatita. You okay back there, darling? ¿Vas bien ahí, cariño? Pues sí. ¡Miau! I'm a Soy creyente firm de no juzgar un believer libro in por su getting portada. to ¿Quieres que know nos someone conozcamos? before I judge them. You agree? Pues digámosle que sí. ¡Miau! Excelente. Mi Great. nombre es Olive. I'm Espero seamos Olive. grandes I compañeras. think we're going to be good friends. Respondámosle. Now, what do you Ahora, think of ¿qué the piensas new de tu nombre? dawn? Dawn. Got a ¿Suena nice tan ring to lindo? it. Dawn es amanecer, ¿no? O My despertar también. Mi dearest amada Dawn. 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 Toda curiosa la gatita. ¿Sabes que yo primo lleva a chillar? We make a fine Qué duet, bueno dueto Dawn. hacemos, Don. Mira, That estamos cerca excitement. de nuestro We're hogar. nearly Ahí es donde home. todo comienza. Home is the base where everything begins. Dice, canta con Olive en el carro. ¿Canté con ella? Ni me di cuenta. Listo, llegamos a la casa. This is my Este es mi hogar home, y ahora and now it's también es yours tuyo. too. Ready to come out, ¿Para Dawn? salir, Tom? Digamos que sí, miau. Ah, mira, por fin podemos conocer a la señora. Claro, si es una adulta What mayor, are you por waiting supuesto. ¿Qué for? esperas? Parece You're que mucho old ruido y and pocas noble. nueces. Bueno, vamos a explorar como gatitos. You're safe Aquí here. estarás a salvo. Claro, tenemos miedo. ¿Silencio o bufar? Silencio. I won't hurt No you. te lastimaré.
Me está acariciando, rasguñar, morder. Pero en buen sentido o en mal sentido. ¿Qué hacemos? ¿Rasguñamos o mordemos? Me da miedo porque cualquiera de las dos podría ser una mala opción. A ver, rasguñar. Oh, don't Ay, get your debes knickers in calmarte, a knot. señorita. Explorar, bufar, exploremos. I Te see you. veo. Ah, nos trajo comidita. ¡Qué delicia! ¿Será que alguien tiene hambre? Ah, sí nos conquista fácilmente. Pues vamos, es comidita. ¿Qué decía ahí, señora? Ah, esos son los pensamientos de mi gato. Como de, ¿qué decía ahí? Sin tocarme. Yo la. Así es, no se mueva. Qué chévere que nos ponen el papel de los pensamientos del gato. ¡A comer! Y él mira. Como. Comamos. Croquetas de gato. Uy, acabamos rápido. Algo sonó. ¡Corre! ¿Le asustó el teléfono? No, aún solo es el teléfono, se asustó. Qué chévere, me encanta esta forma de ver el gato. Down, vuelve, por favor. Ay, ¿se va a salir de la casa? Se metió debajo, se asustó. ¿Sí ven cómo se escuchan los latidos del corazón? ¿Cómo asustado? Hola, ma, soy yo. Las enfermeras me dijeron que te dieron de alta el fin de semana, así que no pretendas que no. Solo estoy preocupada por ti. Por favor, llámame de vuelta. Ok, es la hija de ella. Sea que la señora sí estuvo enferma. Don, me vendría bien un abrazo ahora. Sigue soñando. No me gustan los abrazos. Sigue soñando. Somos gatos. Por supuesto, está bien. También este juego explora un poquito la soledad en el sentido de, pues, lo que es esto del nido vacío, ¿no? Cuando eres adulto, tus hijos, ya adulto mayor, entonces tus hijos se van, ¿sí? Tienes que de pronto enfrentar la muerte de tu pareja, o de pronto si ya no vivías con ella, entonces, pues, esta soledad, ¿no? Después de pronto de tener un hogar. A despertar, Don, ya es hora del té. 5 de junio, 6 de junio, 7, 8, ah, ya han pasado varios días. O sea, me sigo metiendo ahí debajo, solo salgo a comer y me quedo ahí. Qué sueño, ándate. Come on, Dan, confía you en can mí. trust me. Nadie es confiable. Eso es lo que todos dicen. Vamos a darle esto. We'll get to know each other Ya soon no, enough. ya nos vamos a ir conociendo. Claro, adoptar a un gato adulto es mucho más difícil que uno pequeño porque uno bebé todavía se le puede criar, se le puede enseñar y se puede adaptar. I'm just going to the Un adulto, pharmacy. ir a la Don't get farmacia, no into too causes much muchos problemas trouble en mi while I'm ausencia, gone. ¿sí, don? Okay, Dawn? Listo. Señora, dígame el nombre que quiera. No lo recordaré. Tan malo. Ahora lo podemos. ¡Ay, qué chévere! Ahora lo podemos manejar en otra perspectiva. Vamos a comer primero, tener energías. ¡Qué chévere cómo se ve! Listo. Aún tengo hambre. Busquemos más y llenemos el tazón. ¿Puedo hacer popis? Saltar, correr, maullar. Saltar, correr, maullar. ¿Qué es lo que dice ahí? Me gusta porque salen los pensamientos. No estaré atrapada en esta casa ni un solo minuto más. Pero no me puedo escapar. ¿Qué miras? ¿Se te perdió algo?
¿Qué más? Por acá me puedo escapar, ¿no? ¡Ay, tan chévere! Lo de escalar es casi que automático. ¡Oh! ¡Ay! Ya me di cuenta que sí soy un gato. Ya rompí algo. Esconderse. Nada. ¿Esconderse sobre qué? ¿Sobre la caja o sobre el...? ¿Sobre aquí no puedo escalar? ¿Sobre esta parte? No. Vamos a hacer lo que hice, lo de conseguir más comida. Por aquí es donde se sale, ¿no? Libertad, pero ¿a qué costo? Dice. Empecemos de nuevo. Nueva casa, nuevas reglas, nuevas personas. Ahí está como una foto del señor, de la esposa, de la señora cuando era joven. Ok, por acá, nada. ¡Ay! Sí que tiro jarrones, de milagro no he roto ninguno. Pero bueno, soy un gato. Ah, la señora pinta. Rembrandt, eres tú, dice. Algo me recuerda. ¿Qué será? Pues un gato. ¿Los michis son daltónicos? Nah, dice. Venga, que caí algo que me llama la atención. ¿Qué es esto? ¡Ay! Tire otro jarrón. Ah, asusté a la al. ¿Untarme pintura? No. No, no hay nada. Sigamos. ¿Qué dice aquí? Guacala, esto está incomible. Ah, ya lo probé, no puede ser. Ah, qué chévere, me va mostrando como el caminito de lo que estoy buscando. Bueno, sí. Oh, encontramos comida. Este pancito se va a mi plato. Y ahora no lo llevamos, pero allá hay algo. Vi algo. No, no, llevémonoslo. Porque otra vez está latiéndole el corazón. Hay momentos en que le late. Y se escucha como si estuviera asustado o siendo perseguido. Listo, qué rico, pero ¿qué más hay? Ah, ¿tengo que ir a buscar más? Descarado. A ver, ¿qué más hay por aquí de comida? No, aquí pan. ¿Qué más hay por acá? ¿Dónde están las croquetas? Espanté otro pájaro. Ay. Ah, miren, ahí me está indicando que hay más cosas por acá. ¡Ay, sí! ¡Pollito! ¡Uy, qué rico! Claro. Sus patas son similares a las del gato doméstico. Y sus garras son cruciales en la caza de sus presas. ¿Sí por qué se prendió el televisor? Ah, estoy jalando el plato. Y así puedo lograr el pollo. Gato, hijo de madre. Lo guardaré para después en mi zona segura. Listo. Pues vamos, ¿cierto? De nuevo. La zona segura es el lugar debajo de esa estante. Ah, no, en el plato. Listo. Llevo dos, uno más y listo. ¿Algo más? Bueno, vamos a ver qué hay más de comer. ¿Dónde más habrá comida? ¿Arriba? Primo, ya iré a casa, espérame. Grandes felinos. Se refiere a cualquiera de los cinco miembros del genus Panthera. El tigre, el león, el jaguar, el puma y el leopardo. ¿Qué hay acá? ¿Una caja? ¡Ay, qué chévere! Los ojos de los gatos salvajes están hechos para cazar. La visión periférica les permite mantenerse alertas, aunque su presa estará al centro. ¿Y ahora cómo me salgo? Pueden esperar por horas para poder atacar en el momento justo, pero hoy no parece haber presa. Lástima.
It seems there's no gazelle. Qué chévere, el juego te va explicando muchas cosas y hasta te involucra en cosas de naturaleza y eso. ¿Y aquí qué? Queda poco tiempo para mi gran escape. Ok, entonces creo que debo subir las escaleras porque aquí ya no habría más comida. Casa es grande. Claro, pues imagínese uno viviendo solo y en una casa tan grande. Claro, o sea, chévere tener una casa grande, pero a la vez, no sé. Ya demasiado grande es, no sé. Ahí es donde debo estar. Con los gatos salvajes. Si me quedara, este sería el lugar perfecto para mi cama. Ah, al lado de la luz. ¿Qué hay ahí? Se busca a Michi, 3 añitos, sociable con las personas, muy amada. Contacta a Olive si sabes algo. ¿Y cuándo pasó eso? ¿O será entonces verdad lo que pasó? Lo que decía el señor del refugio, de que sí había, de que ya la había visto a ella antes. O eso pasó hace mucho. O sea, ¿hace cuándo se le perdió a ella el gato? Eso me parece muy raro. Me pregunto, ¿de quién será todo esto? Yo también me pregunto por qué tantas cajas. ¿Qué dice ahí? ¿Qué salió? Salió algo ahorita, un mensaje ahí todo raro. Hora de jugar, mejor después. Venga, hora de jugar. Quiero jugar con el agua. ¡Ah, con el... con el papel higiénico! La curiosidad no es solo un rasgo de los gatos salvajes, es la clave de su supervivencia. ¡Ay, qué chévere! Interactúo con X y B para ir dándole vueltas al papel. ¡Ay, vamos a volver esto un chiquero! Cualquier oportunidad es buena para practicar sus habilidades de caza, incluso papel sanitario. Bueno, logramos esta misión de volver esto un chiquero. Claro que sí. Ah, ya, ya encontramos dónde es. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que hay ahí? No sé qué es, pero bueno, eso va para nuestro plato. Listo, vamos. Logramos el tercero. Y ya. Como para que nos atrapen ahorita. ¡Listo! ¡Lo logramos! ¡Qué gatos tan guapos! Ahora sí, a comer delicioso. Mucha comida sin perros. Este lugar no está tan mal. Ah, ya se empezó a adaptar, ¿sí ve? ¿Y ahora qué podría más hacer? ¿Qué? Concéntrate. ¿Qué decía? Concéntrate que eres un animal salvaje. Bueno, voy a seguir. ¡Ay! ¿Llegó ella? ¿Escuchó a alguien toser? ¿Dónde está la señora? La escucho toser. Ay, pobre viejita. Ah, deja de mirarme así, estoy bien, dice Oli. Dijeron que el enfisema me mataría, pero estoy fresca como una lechuga. ¿Te asustó la tos? No soy alguien a quien temer, Dawn. Ven aquí, mi amor. Vamos a acercarnos a Oli, por fin. Lento pero seguro, Dawn. Vamos a retroceder, no quiero lastimarla. ¿Quién te lastimó? Aunque no me conozcas, te prometo que estás a salvo conmigo. Mira, te traje un juguete. ¡Ay, qué bonito! Para jugar. Dice que con... Ah, miren, tan chévere. Donde ya me lo coloque, la conexión de flexibilidad, vista, velocidad, reflejo, hace que los gatos salvajes, ¿qué? Dispuestos a entrar en acción en cualquier momento.
¡Qué chévere! Me gusta que el juego no se limita solo a narrativa simple, sino también a interacción. Me gusta cuando hay interacción. ¡Qué chévere! ¿Seguir jugando? Sí, claro, me encantaría. Sigamos jugando. ¿Quieres seguir jugando? Bueno, cariño. A ver, ¿va más difícil o qué? ¡Ay, qué chévere! ¡Ah! Ahora nos imaginamos otra cosa. Algunos felinos prefieren cazar en humedales, en esteros, pantanos y arroyos. Vadean en aguas poco profundas y sacan los peces del agua con las patas. ¡Qué chévere! Parece que no siempre. O sea, qué chévere que jueguen con la imaginación del gatico, como si él fuera el que imaginara eso, como... Me parece suficiente por hoy, cariño. Ya se agotó la señora. ¿Seguir jugando? No, pues, pero no puedo elegir alejarme. ¿Y ahora? ¿No tengo que seguir jugando? Bueno, solo un ratito más. ¿Ahora qué se va a imaginar? Así sigue siendo... ¡Ay! Me lo hizo más difícil. Muy difícil. Uy, qué reflejos. La idea es más rápido, responde más rápido. ¿Y ahora qué? ¿La mano de ella? Ay, no debía haberle hecho eso. Se acabó la fiesta. Por cierto, deja de tirar mis cosas al suelo. Eres una maleducada. Ya se dio cuenta de todo el despliegue que le hice. ¿8 de junio? A ver, ¿cuántos días han pasado? 10, 11. Ok, ya llevamos como, pues, ¿qué? ¿6 días? ¿Seguimos escondiéndonos allá debajo? Bueno. Parece que la comida bajó la calidad, sin ofender. ¿Qué más sale? Ya no sale el mensaje de que se quiere ir. ¿Y por qué bajó la calidad? ¿Será de verdad que bajó la calidad o es pura...? Los humanos ignoran que la felicidad no está en la familia. ¡Ush! Gato y madre. Listo para el segundo round, Don Plumas. ¿Pero qué? No puedo agarrarlo de todas formas. Qué chévere, pero me gusta mucho que se explora mucho la perspectiva del gato. Yo también fui un regalo hasta que los niños no me quisieron más. ¡Oh, qué triste! Ya estamos empezando a ver la historia del pobre gatito. Yo fui un regalo hasta que los niños no me quisieron más. Creo que el juego no es solo un juego narrativo. Es un juego que explora muchos sentimientos, muchas emociones. Desde el abandono, la adopción responsable... El hecho de que no debemos regalar gatos ni perros como... A rasguñar los árboles, gatos salvajes no solo que... Sino que también previenen infecciones. No entendí qué era lo que decía, pero me gusta... Este sujeto que escribe como cualidades de los gatos y de los felinos. Acá hay algo. Casa de reposo Sunnyside, tu nuevo hogar, cotiza hoy. O sea, la señora quería como irse a un hogar para adultos mayores, ¿sí? O es mi impresión. Precisamente por eso, ¿ven? Explora el abandono. Desde dos perspectivas, ¿no? El adulto mayor y un gato que lo ha sufrido. Explora... O sea, Dios mío, es una maravilla. ¿Qué está haciendo el gato ahora? Los michis retraen sus garras y las clavan de la superficie. Esto requiere concentración, pero a la vez es placentero. Ah, encontró cama. Encontramos cama. Ay, no, mentiras. Vamos a rasguñar el mueble
tal y como ellos lo hacen, pero con la madera. Muy bien, atraes tus garras, Don. Deben estar afiladas en caso de que encuentres un peligro. ¿Saben qué es lo que me gusta? Que el juego explora como esos instintos salvajes de los gatos en relación a sus primos, ¿no? Retrae en tierra. Qué bien se siente, ¿no? Sale del sofá. Sigue arañando, me dice la naturaleza. Ahí. Eres una malcriada. Lo siento, Don. Ven aquí. A pesar de que la vida no ha sido fácil, no sé qué habría hecho sin amigos. ¿Puedo confesarte algo? Acercarse. Mi pequeña desapareció hace un mes. Su nombre era Don. Se parecía mucho a ti. Acercarse. Ah, entonces sí, ella perdió un gato hace un mes. Un día no me sentía tan bien y vino la ambulancia. El destello de las luces y la sirena la asustaron. La puerta principal estaba abierta. Ay, pobrecito. Jamás me perdonaré por no haberle puesto un collar. Es verdad. Pensé que si la reemplazaba todo volvería a ser como antes, pero la vida no es tan simple. Entonces sí, hace un mes se perdió una gata, que era la de ella. Sé que no eres ella, pero ¿podemos fingir? Acercarse. Oh, hola, cariño. Siéntate conmigo por un momento. Gracias por tu apoyo. Eres todo lo que me queda. Bueno, pero sí es muy triste perder una mascota. Vamos afuera. Tengo algo para ti. ¿En serio afuera? ¿Segura? No le veo buena idea. Espero que le ponga collar esta vez, señora. Ay, qué bonito. No es justo que estés adentro todo el día. Pero este collar significa que si nos separamos, siempre nos volveremos a encontrar. Me encanta. A ver, placa, veamos la placa. Somos familia, Don. Te prometo que nada malo nunca te pasará. Estaremos conectadas. Bueno, ahora que tenemos collar, es mucho más fácil pues que no se le vaya a perder. Vamos a cambiarle el color. Como me gusta, a ver. Corazón, estrella, no sé qué es eso. Me gusta la luna, vamos a dejarlo en la luna, listo. Ahora sí, con collar usted no se me puede perder, mijita. Y al igual tiene un patio, ¿eso es un patio? No te pertenezco, soy salvaje, quítamelo ahora mismo. Qué elegante luces con el nuevo collar. Ah, es el pensamiento que tengo, ¿eso crees? ¿Es el patio o qué es? ¿Así se siente tener un hogar? ¿Qué estás esperando? Ve a curiosear. Los árboles deben ser mejores rescatadores que mi sillón. Pero este no es mi hogar. No soy de aquí. Los humanos te hacen creer que eres especial y después te abandonan. Pobrecito. Te estaré esperando en la cocina cuando quieras entrar. Pero es un patio, o sea, no me voy a escapar tampoco. ¿O sí? A ver... ¿Esto qué es? ¿Una pelotita? Los gatos salvajes se equilibran con la cola cuando giran con fuerza para cazar a su presa. Incluso si la presa es una pelota de playa. ¡Ay! ¿Nos subimos al árbol? ¡Qué loco! Y ahora nos bajamos. ¿Qué más hay por acá para explorar? Pero bueno, es que hay un patio. Ay, miren, nos dan la opción de quedarse e irse.
¿Qué hacemos? ¿Nos vamos o nos queda? Espera, espera, que acá hay otro árbol. A ver qué visión tenemos desde acá. ¿Qué hay afuera? Ah, no, solo nos muestra adentro. Pero ya nos dan la opción de irnos. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos de verdad o...? ¿Qué dice? No hay vidrios rotos en este jardín. Qué gran alivio. Pobrecito, debe ser que cuando esto llegó a ser callejero, ¿no? Se cortó, se lastimó. La pasó mal. Hay leyendas sobre estos monstruos, los cortacésped. ¿Los humanos no tienen garras para la jardinería? O sea, ¿qué es lo que ella piensa ahí? ¿Será que ya está? ¿Queremos esculcar esa maceta? No, no me sale nada de eso. Acá también hay otra puerta. No nos podemos ir por ahí. Solo hay un lugar y es el que ya vimos, ¿no? Que es por donde podernos irnos. Pero yo no me voy a ir hoy. Voy a entrar a ver qué pasa, a ver qué puedo hacer. O si realmente me puedo escapar. Veamos a ver. Me voy hasta la vista, Olive. ¿Ese es mi pensamiento de verdad? ¿Que me voy a ir? No, eso no tiene sentido. ¿De verdad? O sea, el mensaje es ese. De verdad que me voy. No hay más opciones. Bueno, pues vámonos. Vámonos a ver qué pasa al elegir irnos. Venga, a ver qué pasa. Ah, ya me iba a ir y me atrajo por la mariposa. Se ocultan entre la hierba y se camuflan en su entorno. Silence and patience are their greatest skills. To successfully capture prey, vamos a atraparla. Sus mejores habilidades para capturar a su presa son el silencio y la paciencia. Qué chévere. Las michis salvajes son famosos por su agilidad. Pueden saltar 6 metros horizontales y hasta 3 verticales. Ay, casi. No te juzgo, Dawn, pero hasta ahora ha sido un poco torpe a la hora de cazar. Me gusta ese narrador. ¡Ay, casi! ¿En serio, Don? Eres una micha adulta. Cazar debería ser fácil para ti ahora. Si quieres escapar, necesitas práctica. Va a capturarla. Vamos a ver. ¡Ay, lo hice mal! Ahí. ¡Uy, la agarré! ¡Ay, se voló! Oh, por poco, pero supongo que no es del todo tu culpa. Estuviste en el refugio durante mucho tiempo y antes de eso en la espantosa casa de los Sodders. Asumo que fueron los que la maltrataron. ¡Uy, casi! Esfuérzate, Don. No puedes decepcionar a tu especie. Vamos, vamos, Don. Tú puedes... ¡Oh! ¡Sí, la agarré! Bueno, pero espero no haberla lastimado mucho. Si te derrotó una mariposa en el jardín, ¿cómo vas a sobrevivir en el mundo exterior? Sabía quedarme más tiempo para practicar. ¡Ja! ¡Qué chistoso! Ok, entonces vamos a practicar. Que me muestre el camino a seguir, ¿cierto? Ok, volver a casa es la siguiente opción. Seguir jugando, hora de entrar. Hora de entrar. ¿Cómo se hace? La michi salvaje está exhausta tras una larga y ardua jornada que culminó sin mayores frutos. Bueno, pero listo. Está en su casita.
Uy, estamos cocinando, qué delicia. Apenas terminé de practicar para el exterior, me largaré de aquí, Oli. Todo malo. Vamos a ver qué está cocinando la señora. Seamos chismosos. ¿Qué dice aquí? Oli, guarda aquí. Ahí el monstruo aspiradora. La aspiradora. Mi perrita también le tiene miedo a las aspiradoras. Ah, mira, aquí está Oli. Venga, qué maldad le vamos a hacer. ¿Qué considera eso, Oli? Me trae jugosa carne de primera. Oh, hi, Dawn. Hola, Don. I'll just be Espérame a un minute. poco. Conste, conste. Me voy a subir a la mesa y le voy a hacer desorden. Después no me vaya a decir ni a pelear. Oh, qué delicia. Carne. Aquí no importa este pan, aquí importa es la carne. ¿Ve? ¿Ve qué? Tirar. Ah, corro la. Pero no lo vaya a tirar. No. Ay, va a tirar el. No. Se va a dar cuenta la dueña, no hay. Sigamos. X. ¿Para qué necesita correr tanto? Tanto las cosas y regar todo. Bobito. Uy, Valle Tasmania. Listo, llegué a lo que quería, la carne. Tumbando todo, eso sí. Tumbé la sopa, tumbé. Gata, hijo de madre tan mala. ¡Ay! ¡Don! ¡Qué desastre el que acaba de hacer esta gata! Se le llevó la carne y regó todo. Al menos hubiera pasado nomás y se hubiera llevado la carne sin regar lo demás. Los grandes felinos son los mamíferos más evasivos y reservados. Es muy difícil seguirlos en la naturaleza. El retorno de la Michi glotona. Acercarse a Olive. Venga, acerquémonos a ella. Te perdono, pero no vuelvas siquiera a pensarlo. Siéntate conmigo. Tan bonita la gatita. Mantener para ronronear. Ah, ok, así ronroneo. Ah, qué chévere. Y vibra mi control. No sabía que aún podía ronronear. Ah, no sabía que aún podía ronronear. Está hablando él, ella consigo misma. Quizás estaré bien aquí, tal vez no debería irme aún. Ah, ya están pensando en quedarse, ¿sí ves? Se durmió. Nos estamos imaginando algo, es mi impresión. ¡Wow! ¡Qué chévere! ¿Una pantera? No me diga que nos estamos imaginando que somos una pantera. Ah, esto me parece tan genial. ¡Sí! ¡Qué chévere! Vamos a hacer el papel de otros felinos. Y me gusta mucho la idea. Allá hay un. Ah, vamos a cazar, ¿cierto? Vamos a cazar ese. ¿Cómo hago para hacer sigilo? ¿Hay algo para hacer sigilo? Porque ahí hay un conejito y la idea es ir en sigilo. Las hembras suelen habitar un territorio de unos 15 kilómetros cuadrados. Aquí están hablando de qué, de las panteras, ¿cierto? Oh, qué encantador. Los gatos tienen gran lealtad a sus familias. ¿A qué le eres leal tú, Don? Wow, qué buena pregunta. Pero qué chévere, o sea, estamos manejando otros felinos también. Bueno, vamos a seguir. Vamos, vamos, en pique, en pique.
¿Por dónde tendremos que ir? Miren, ahí está el... ¡Ay! El conejo. Ese era mi sueño, que perseguía el conejo. Buen sueño. Ma, ¿por qué no me dijiste que debes estar conectado oxígeno 2 veces al día de razón que la señora está tosiendo? No quería distraerte. Necesito que le hagas caso a los doctores. Ya no vivo a la vuelta de la esquina. Perdón por preocuparte. Preocuparme, ma, ese es mi trabajo. Te amo. Ah, ¿volvimos al sueño? Los grandes felinos son animales privados. Prefieren cazar en la comodidad de la noche. Es momento de ir por un jugoso conejo. Se me desapareció. Dawn, ¿no se siente bien esta libertad? Allá hay otro conejo. Oye, ¿me estás escuchando o no? Dice, estoy escuchando. ¿Mientras sueño? Estoy escuchando lo que habla la señora. Ay, otra vez. Le dio tos. A este ritmo ya tienes un pie en el hospital. Relájate, no me reías de hace meses. ¿Y se puede saber de qué? Dawn, creo que está soñando que corre. ¡Ay, qué chévere! ¿Dawn, tu gato? Bien hecho, Michi. Ese es el entrenamiento perfecto para el exterior. Y obtuvo un logro. Eres un depredador. Obtuvo un logro que es atrapar los conejos. Me encanta, me encanta. Así es, ya está en casa. Ah, ya está diciéndole mentiras a la hija. Pensé que se había escapado. Sí, pero la encontré en el refugio. ¿Y por qué no la dejaste ahí? En el refugio están capacitados para cuidarla. No, no es ella. Porque por eso la gata es que actualmente quiere escaparse. Porque no es la gata que era la original. No estoy entendiendo bien la historia. O sea, ¿la señora le está mintiendo a la hija o la señora piensa que realmente la gata que está ahí es Dawn? ¿Ahora qué tengo que hacer? Experto en naturaleza. Los grandes felinos son solitarios. Casi no forman vínculos. ¿Cómo esperas cuidar a un gato? Cuando con suerte puedes cuidarte a ti misma. Dawn es mi familia. Ma, tu familia soy yo. Sí, no lo parece. Ay, pucha, ¿qué está pasando? Bueno, ya agarré esos conejos, pero hay algo raro por acá. Están cayendo rocas, ¿por qué? ¿Eso qué significado tiene en el sueño de Dawn? Un conejo gigante. Uy, qué conejote. Ese sueño de ella. Lo voy a atrapar para comérmelo. ¿O será que tengo que perseguirlo? ¿O algo así? Ah, sí, ese fue el sueño. Una pregunta, Dawn. ¿Un gran felino se quedaría en este lugar por más tiempo? Ok. Pasó. Se despertó, pero está solita la gatita. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos ahí o alcanzamos a averiguar?
Yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí. ¿Qué dice? ¿Habré soñado ese sonido? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Vamos? Subamos. Algo pasó. Hola, ¿hay alguien ahí? ¿Dónde está la señora? ¿No hay nadie acá? ¿Qué dice acá? Un buen olor a pies. Esta vez es la infame bombona de oxígeno de la que hablan. Pero no vi a la señora. ¿Qué dice acá? ¿Acaso vi? Nah, no creo. ¿Qué vio? ¿Qué vio? ¿Otro gato? ¿O qué vio ella? ¿Qué había? Hola, ¿hay alguien ahí? Pregunta de nuevo, pero pues no veo a nadie. Qué gran sueño, iría a ver más documentales de naturaleza. ¿Esta qué? Esta casa es inmensa para una sola mujer. Lip debe tener excelente condición. ¿Qué fue ese ruido? De acá viene, ¿sí? ¡Ah! En el baño se cayó la señora. Ayúdale, gatito. Ándate, down. No me veas así. Don't look at me. El gato se queda ahí mirándola. Quedarse e irse. No, quedémonos. Vamos a ayudarla. Podré no ser su gata original, pero no quiero alejarme de usted. Bueno, han pasado como ya varios días, ¿no? 11 de junio, las plantas siguen regadas, 12. Ah, no, es el siguiente día, básicamente. Pero se quedaron las plantas ahí regadas. ¿Y la señora? ¿Yo me quedé durmiendo ahí? Olive, despierta. Ah, es el cuarto de ella. Estoy esperando a que ya abra el cuarto. Tengo hambre. ¿Estás ahí? Oli, Oli. A esta hora ya me habría alimentado. Espero esté bien. Ya se está preocupando el gatito. Vamos a chillarle hasta que haga caso. Lamento su pérdida. ¿De qué es eso? ¿Cómo que lamento su pérdida? ¿Ah, será el esposo de la señora o algo así? Tan raro. Bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Que Olive no abre? Dice, aunque no pueda cazar, espero que Olive viva conmigo en la sabana. Ah, ya está haciendo planes. La última vez que me paré en una mesa me lanzaron un secador de pelo. Dios mío, qué salvaje es. Y les puedo decir que eso a veces pasa. El tío Larry me enseñó a no sentarme en la lavadora potente, última lección. Destruir papel higiénico después, quizá después. No, no hagamos esta vez tanto maldad, ya somos buenos gatos. Estamos de vuelta en la escena del crimen. Qué alfombra más fea, hace falta redecorar. No te estés encariñando, Don. Recuerda que eres una gata salvaje. ¿Qué podemos hacer? That's right.
Eso es caos. La Michi salvaje despertará a Olive a la fuerza. ¿Qué vamos a hacer? ¿Desorden? No. ¿Es lo que él dice? ¿Que hagamos desorden? ¿Para despertarla? Sal, sal, Olive. Mira todo el desorden que hemos traído. ¿Qué más debo desordenar? Se busca a Michi, 3 añitos. Se hable con la... Sí, esa es la anterior gata. Obviamente es muy igual a nosotros. Bueno, bajemos, a ver si de pronto abajo haciendo ruido. Down, es hora de aprender a proveer a la familia. Durante el día la casa no da tanto miedo. Revisa si hay alguna presa abajo. Con un conejo antílope bastará. Ahí he visto a los pescadores. Ahí he visto a los rascadores perecer. ¿Cuáles rascadores? Ah, los palos. A los palos. ¿Están dando Masterchef ya? Oli, me aburro. ¿Puedo salir de nuevo? La caja. No, no puedo salir. ¿Qué debería hacer? Ah, ya, ya me está mostrando a dónde ir. ¿Botar? ¿Qué va a hacer? ¿Botar la basura? Ya empezamos a hacer desorden, oiga. ¡Qué gata tan loquita! ¡Ay! Gran desempeño, Don. Bien hecho. Ahora, ¿cuál será la mejor ofrenda para Oli? Un pedazo de manzana, pedazo de... Ah, una cáscara de huevo, un pedazo de... No, pues el pedacito de manzana. Supongo que tendrá que bastar. Ahora es apropiado que lleves tu casa a la manada. Vamos a mostrársela en la puerta. Decirle, mire, le traje esto de comer. Mira, te traje lo que te traje, Oli. Come, Oli, come. ¿Por qué me ignoras? ¿Qué tanto puede hibernar una mujer adulta? Parece que el gato salvaje deberá cambiar de estrategia. Uy. ¡Ay! ¿Se me bugueó? Ah, no. A ver, ¿qué más podemos hacer? La enfermera. Llegó la enfermera. ¿Cómo hago? ¿Tienes comida? Soy Sherry, la enfermera del hospital. Quiero saber cómo estás. Ayúdeme, que creo que está enferma mi ama. Hambrienta, así estoy. Abre la puerta, Oli. Está hibernando por ahora. ¿Se fue? Señora. Señora. ¿Y ahora? El teléfono. ¿Cuál es? ¿Dónde es que es el teléfono? Ah, es este. Ma, acabo de llamarte a la enfermera y quiero pensar que saliste a caminar. Hay que agendarte otra cita. Entre más fuerte suene, mejor. Dice que bota como 20 ítems de la casa durante el día de la casa. ¿Y entonces qué hago ahora? Ya fue la enfermera. Ya todo, no sé, estoy confundida de qué puede hacer más mi gata. Cómo la despierta, si rasguña la puerta. A ver, veamos. Ah, de pronto comida mía, ¿le puedo llevar comida mía? Entre las plantas no michidañinas están los helechos, las rosas y las arecas. Pero ¿dónde está la hierba gatera, Olive? Ja, hierba gatera.
No hay nada, dice. Claro, porque yo necesito también mi propia comida. ¿Qué dice? Espero que Olive no esté enojada. Recluirse en su pieza es tan adolescente de su parte. ¿Esto qué será? No hay nada tan raro. ¿Será que acá en lo de pintura encontramos algo? Sí. ¿Hay algo o alguien? ¡Ay! La pintura. ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, lo que vamos a hacer! Dicen que en medio de la pintura reside la oportunidad. Nada mejor para sacar a Olive de su soledad. Vamos a llenar esto de pintura. Pintura roja, ¿no? Y ahora verde. Echarle verde. Listo, yo creo. ¿Por qué no intentamos pintar cada pieza? No se me ocurre mejor idea, Dawn. ¿Cada pieza, o sea, cada lugar de la casa? No estoy entendiendo. Sí, asumo que cada lugar de la casa. Vamos a dejar huellas por todos los lados de la casa. Estamos manchando todo. Sí, listo. Vamos a ver. Divin, no hay mejor momento para salir y retarme que ahora. Que tengo más que hacer. Sigo sin entender si es que debo también romper el papel del baño, sí o sí. Ah, ya no se puede. ¿Y ahora? ¿Qué tendré que...? Ay, ahí me está señalando algo. Ahora quiero comer. Ahora sí, vamos a comer de verdad. ¿Qué vamos a encontrar? ¡Eh! Comida para gatos. Sabor a salmón. ¿No es como si le abrieran los ojitos? Vamos a sacar comidita. Eso. Este gato sí es un crack. ¿Crees que así sea el cielo, Don? Qué reguero que hizo en esa casa. Las huellas, la manzana. ¿Ya se llenó? ¿Cómo se acuesta al lado de la comida? Bueno, hasta ahí creo que vamos a dejar por hoy, yo creo, para seguirlo en el siguiente capítulo, por supuesto que sí. Porque el juego está interesante y me gusta, me gusta. Yo quiero saber qué pasa con el gato, qué pasó con el gato real, bueno, original. Entonces yo creo que, amigos, vamos a dejar hasta aquí. Muchas gracias por haberme acompañado. No olviden darle like, comentar, suscribirse y nos vemos en la próxima. Bueno, esperemos el pedacito y ahí sí. Ah, es otro sueño, ¿no? Ahora es un... Ah, sigue siendo una pantera. Gracias por haberme acompañado, amigos. Nos vemos en la próxima. Bye bye.